Decíamos que no se trata de calcular, dependiendo del humor de uno o al desgaire, cuando uno cree que ya hay una persona o que ya hay un ser humano. Hay criterios científicos, por eso se estableció la despenalización en el Distrito Federal hasta las 12 semanas del embarazo. Hay criterios tan respetables como el del maestro Ruy Pérez Tamayo, de nuestra UNAM y otros investigadores, que incluso hablan de que realmente se puede entender como un ser cuando se empieza a dar esto. Perdónenme, yo no soy científico, creo que nosotros tampoco, pero podemos entender lo que dicen la sinapsis cerebral, o que ya hay una acción del cerebro que está teniendo reacciones, aunque está muy protegido, hay influencias del exterior que ya percibe este producto, este embrión, o este feto, y que ya entonces se puede hablar de una persona o de un ser que empieza a tener estas reacciones y que empieza a comportarse como tal, ¿no? Aunque sean cosas instintivas, pero ya hay un principio de formación cerebral. Esto es lo que dicen, ¿no? Para considerar que ya se es persona. Instintivas, Ricardo, y biológicas maravillosamente complejas. ¿Sí? El ser humano es un ser biológico maravillosamente complejo, que de acuerdo con criterios científicos que han entrado en este debate desde hace mucho tiempo, es hasta las 12 semanas cuando esa complejidad empieza a caracterizarse como de lo humano, de los seres humanos. La confusión deliberada mediática, ideológica, políticamente, entre momento de la concepción y nacimiento, no es casual, como no es casual la confusión entre huevo fecundado y persona, ser humano. En estos dos casos, la Iglesia Católica ha sido la principal promotora de la confusión y del alegato de que viene a ser lo mismo el huevo que la persona, el huevo fecundado que la persona, o el momento de la concepción que el momento del nacimiento. La Iglesia Católica es la principal opositora al derecho de las mujeres a abortar en el mundo. Hay que recordar simplemente cómo en Francia se enfrentaron el Papa mismo, cuando se llevó a cabo una reforma semejante como la nuestra hace ya años, incluso con un presidente católico que enfrentó al papado y le dijo, fíjese que los argumentos que son estos que acabo de repetir respecto a este tema no los podemos aceptar, porque primero que nada estoy obligado a atender los derechos de los seres humanos como laicos que son. Aquí lo que ha estado de por medio... Además son criterios universales aceptados por la ONU, por los grandes organismos de salud, la Organización Mundial de la Salud. Y el propio debate en México, aunque debatir no es de ninguna manera negativo, nos pone en un retraso impresionante. Estos son temas que ya han sido dilucidados y resueltos en un buen número de países dentro de los propios organismos mundiales de la salud, Ricardo. Entonces... Sí, la Amnistía Internacional ha dicho que no entiende cómo se puede dar en un país como el nuestro un retroceso de esa naturaleza. Es un brinco hacia atrás, ¿no? Sí, si no lo creen, es porque no entienden muy bien. Es porque no han estado aquí. Estamos sobre todo ante un debate ideológico, que fue lo que se consiguió cuando se reformaron las constituciones de 18 estados. Un debate estados. En el que participa el presidente Calderón, que no se nos olvide. Esto es importante, este es claro. Un dato importante. En el centro Margarita del debate, Zavala, el presidente Ricardo, menciona todo eso. Si algo fue claro en estos días, es que todos los que promovieron las reformas en las constituciones de los 18 estados también han aparecido en estos días. La presidencia de la República, la señora Margarita Zavala, la clerecía católica, los organismos relacionados con la Iglesia Católica, el PAN. Fíjate, con una voz que fue promotora muy importante, que no ha hablado demasiado claro, es Beatriz Paredes. Ha estado calladita. Beatriz Paredes, fíjate, cuando ella fue era responsable. Claro, Beatriz Paredes era presidenta del Partido Revolucionario Institucional y promovió silenciosamente a trasmano, como acostumbran mucho los periodistas a hacer, que sus diputados en los 18 estados se coaligaran con el PAN para llevar a cabo
esta reforma en las constituciones, lo cual es un problema básicamente ideológico y no necesariamente relacionado con la penalidad que establecen los códigos locales. Ver, ¿así nada más de gratis lo haría o a cambio de qué o qué? Porque ¿qué aparentemente pasó? Era una mujer muy liberal, pero pues resulta que no. Bueno, es una mujer la que estaba una en el partido. Una política progresista y no. La que estaba al frente del PRI. Ella dice que dejó votar en libertad a los diputados de cada estado. Uh-huh. ¿Desde cuándo el PRI no da consignas a sus propios? Hay otro asunto aquí con respecto a lo que está en juego. No era solamente con respecto al aborto. También se incluye, por lo menos en el de Baja California, el tema de la muerte asistida, ¿no? Porque lo que dice explícitamente este texto constitucional de Baja California es que se tutela el derecho a la vida hasta la muerte natural de este cigotito. Sí. Desde el cigotito hasta la muerte natural, sí, y o no inducida, dice. Sin que haya explícitamente. Entonces, aquí, mira, si tenemos una situación de muerte cerebral, por ejemplo, que existe lamentablemente en este país, algún accidente automovilístico o algún otro, sí, problema, y una persona es literalmente ya no está viva, ya no está consciente, es un cuerpo tenido, estado vegetal que se le refiere, en un hospital, consumiendo una cantidad de recursos públicos, en muchos casos es hospital público, dolor familiar, ¿no? Muy intenso. Y una degradación de la persona. Una decisión muy básica, muy difícil, así como el mismo aborto, es pues desconectar y ya que la persona muera en paz, ¿no? Esta reforma constitucional también prohíbe esto. Es bárbara, ¿no? Sí. Entonces, realmente sí es un asunto muy, muy, muy peligroso. El otro, nada más, pensando otra vez sobre esto del cigoto, cuando perdemos un embarazo, cuando una mujer pierde un embarazo en los primeros 3 meses, que es algo muy común, lamentablemente es doloroso, sí, pero es común naturalmente que esto ocurra, ¿cómo llamaríamos? ¿Suicidio? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Realmente son extremos muy lamentables. Mira, abonando a lo que estás diciendo, sí, también una cosa interesante que se convirtió en un debate también entre partidos, porque esto surge en un estado gobernado por el PAN, está una iniciativa apoyada por el gobierno federal panista, por gobiernos locales panistas, y con un PAN que como partido también ha guardado absoluto silencio ahorita, que significa el apoyo, o si no, en algunos casos han dicho cosas tan bárbaras sus funcionarios, como un subsecretario que dijo que por qué si las mujeres no querían conseguir, por qué no se amarran las trompas de Falopio, un subsecretario en gobernación, que lo escucharon ahí unos reporteros y lo reprodujeron. Entonces también se convirtió en este sentido en un asunto que a lo mejor nos lleva al otro que vamos a plantear en la mesa, en un asunto que también propende a búsqueda de votos, de simpatías, claro, etcétera, rumbo al 2012. Un asunto que ya no solamente es jurídico o de salud pública, sino también se convierte en un asunto de partidos y, por lo tanto, de competencia electoral. Pero a ver, antes de pasar de lleno a lo otro, ¿querías decir algo más? No, en balde, yo insisto en que se trata de una cuestión ideológica en este momento, porque no en balde, este ha sido un asunto que está en los programas de gobierno de Felipe Calderón. Él asumió como responsabilidad propia, como panista lo dijo, el tema de la lucha contra el aborto, y lo hizo aparecer incluso en su programa de gobierno. Es un asunto que el PAN ha defendido como partido católico que ha sido y se proclamó a sí mismo desde su nacimiento, lo tiene como parte de su programa de trabajo. Lo que aquí parece inexplicable y difícil de comprender es por qué otros partidos, el propio PRI, como lo decíamos hace rato, se unió a esta batalla contra el derecho de las mujeres a decidir y participaron. Pues yo creo que por lo mismo es por la pepena de simpatías y de votos, ¿eh? Pero ¿quién va a ganar? Parece un votos asunto popular, sobre todo en zonas, pero hay zonas de un enorme conservadurismo todavía, ¿eh? Todavía hay porciones de la población que, bueno, a las que tendríamos que respetar, por supuesto, pero igual que tendríamos. Y que tendremos que respetar necesariamente a los mexicanos que se hayan decidido a convertirse al budismo o a cualquier otro tipo de expresión religiosa, pero con bueno, los cuales no tendríamos que estar necesariamente de acuerdo en todos sus
usos, sus apotegmas, sus costumbres derivados de su religión. Lo que sí estamos obligados unos y otros es a respetar las leyes, sí, y la Constitución que mexicana. Que sean criterios, ¿no?, legales, o sea, que sean criterios puedes, legales y no religiosos, lo que determina lo jurídico. Digo con mucho respeto, tú no puedes obligar a los mormones a que usen luz eléctrica. Así es. A los que están asentados en Chihuahua, no la quieren usar. Lo que sí es que tienen que respetar las leyes. Pero estamos en un estado laico y esto es lo que está de por medio. Claro, sí. Por supuesto, lo que está sí de por medio en estos días es la laicidad del Estado. Así es. De acuerdo. Porque, tendríamos estar hablando nada más en ese terreno. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Y vamos a continuar.